tío Juan Calderón Olaya se hace presente en este desfile navideño 2019. Agradecemos a quienes se suman a observar este desfile navideño de Jacaltenango 2019. Cordialmente invitado a todos. Acá ya vemos muchas personas conglomeradas, listas para observar el desfile navideño jacalteco. Desde allá, Radio Jacaltenango Online, felicita, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, ya que automáticamente hoy entramos a celebrar una Navidad más, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. También queremos comentarles a ustedes que el día domingo, a partir de las 2 de la tarde, tendremos un festival de la marimba jacalteca con participación de 8 grupos, 8 conjuntos. Están cordialmente invitados. Ustedes observan, ya hay cantidad de personas acá ya listos, prestos a observar el desfile navideño jacalteco 2019. Un saludo a cada uno de ustedes que nos observen en esta oportunidad. Nuevamente les comentamos que el domingo tendremos el segundo festival de la marimba jacalteca. Las marimbas que participarán, tenemos a los hermanos Jiménez, los hermanos Herrera, la marimba Nueva Chaclá, José Ángel, Hechman, una marimba invitada que es de San Antonio Huista. Los patrocinadores del evento, tenemos a la Cooperativa Inmaculada Concepción, Florería Flor de Candelaria, Naemi, también ahí como patrocinador del evento, Jacaltenango, Radio Jacaltenango Online, Tabica Green, son nuestros patrocinadores oficiales del segundo festival de la marimba jacalteca. Nuevamente les invitamos a que participen y disfrutemos de la música nuestra. Vamos a seguir transmitiendo en breve momentos. Vamos a observar. Ustedes se dan cuenta, ya hay venta de palomitas acá en este lado. Estamos observando ya las primeras ventas. Eventos navideños, sabemos que aquí en Jacaltenango se hace una gran fiesta para este 24 de diciembre. Nuevamente los patrocinadores del segundo festival de la marimba jacalteca, Cooperativa Inmaculada Concepción, Otraje Naemi, Flor de Candelaria,
o sea, Florería Flor de Candelaria, Jacaltenango, Radio Jacaltenango Online. Todos invitados. Lo que más les gusta a los niños, ¿no? Aún siguen viniendo algunos vehículos, pasando algunos vehículos acá. Radio Jacaltenango Online presente en esta actividad. Para cualquier evento que ustedes deseen, estamos con gusto para servirle acá en Jacaltenango. Para eventos de cumpleaños, actividades de cumpleaños, casamientos, entrega de regalos, fútbol, estamos nosotros dispuestos a transmitir. Y con gusto, pues, nosotros estamos atentos a su llamada. Radio Jacaltenango Online, la radio oficial de Jacaltenango. Todos los días estamos transmitiendo música netamente jacalteca. Hoy iniciamos entonces la Navidad en Jacaltenango, el desfile que es el primer evento que estamos observando relacionado a la Navidad. Al rato, sin duda, también la inauguración del árbol navideño y luego continuamos con el Festival de la Marimba Jacalteca. Y el 16 inician las posaditas. Por todos lados van y vienen posaditas a partir del 16 de diciembre. Ya, ahora sí. Ya por allá estamos escuchando que ya vienen los amigos de la Policía Nacional. Hola, 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 que les vaya bien, cuídense. Aquí estamos observando nosotros al personaje grupo de la Policía Nacional, atentos a que exista el orden correspondiente acá. Esperemos que todo pase sin novedad en esta oportunidad. A todos los amigos y amigas que nos están viendo en Radio Jacaltenango Online, un saludo especial, un abrazo fuerte para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes, para los hermanos y hermanas que se encuentren en diferentes países, específicamente el norte. Pues también para ustedes, un fuerte abrazo. Sin duda alguna, añoran estar en su pueblo, pero por cuestiones de trabajo, por las necesidades que cada quien tiene, pues sin duda alguna no puede estar por acá, pero aquí estamos haciendo una pequeña demostración cómo se ve Jacaltenango hoy en la noche. Pues nos damos cuenta que gran cantidad de gente nos está sentadita en las aceras de las calles esperando el desfile. Pero acá con nosotros ya viene, ya viene por acá cerca. Queremos que ustedes compartan. Por favor, les suplicamos encarecidamente que compartan este evento. Este evento es esencial para los jacaltecos, para aquellos que se encuentran lejos o para las personas que gustan de las actividades que realizamos como Radio Jacaltenango Online. Agradecidos profundamente por cada uno de los seguidores
de Radio Jacatenango Online. Estamos para servirles en cualquier evento que a usted le guste, que podamos hacer y trabajar juntamente. Radio Jacatenango. Ya estamos escuchando que por ahí van hablando. Ya se acerca. Explicamos entonces a todos que en esta Navidad nos portemos bien, que hagamos bien las cosas, que reflexionemos, que analicemos cómo estamos ubicados, cuál ha sido nuestro comportamiento ante la sociedad. Indispensable es tener de alguna manera relación con el ser superior, independientemente del nombre que le hemos dado, pero hoy Jacatenango se viste de gala al iniciar la Navidad. Nuevamente un saludo especial para cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Un fuerte abrazo de cariño, de respeto para usted como persona, sea hombre o mujer. Estos días son de reflexión, un poquito de cambio de actitud, de lo negativo a lo positivo, de lo malo al bien. Agradecer al Supremo de este día que nos ha dado, que nos dé para el día de mañana, que todo la pasemos sin novedad. Bueno, muy bien, ahí estamos, hay un convite. Muy bien. Radio Online.
la radio de Jacaltenango, la radio de ustedes, la radio tuya. Bueno, y ya están pasando los el vehículo de la policía. Esperamos poder servirle con todo gusto en nuestra agencia central, agencia San Marcos Luisa, agencia Mendoza, Nueva Catarina, Camujago, Huetenango, Todos Santos, San Antonio, y próximamente agencia Unión Cantinín y agencia Concepción Cristo, porque somos cada vez más cerca de nuestros asociados. Bueno, amigos, yo me escucho el helicóptero y se va a meter todo. Todos, absolutamente todos los organizadores, las instituciones, las empresas que vienen participando en esta noche, queremos desearles feliz Navidad y que Dios guarde y bendiga siempre su vida, su trabajo y su familia en este maravilloso inicio de esta víspera que nosotros compartimos. También queremos invitarles para que puedan concentrarse, por favor, en el dioso parroquial. Vamos a encender el árbol navideño en unos minutos, puede ser una hora aproximadamente, al terminar ese recorrido. Así que, invitación entonces para que ustedes nos acompañen a disfrutar el recorrido mientras tanto. Queremos contagiarles de la alegría, el ánimo, el entusiasmo y este cariño, esta fe que nos caracteriza, la alegría de la generación Checa. ¡Una bulla! Eso, maravilloso. Esa es la generación que con gusto le sirve y le rinde nuestras agencias. La generación Checa de Cooperativa Yamancoch, el Micope. Gracias por el privilegio de contar con su presencia en las principales calles de Jacaltenango. Ya nos encaminamos hacia las cruces y posteriormente nuestro retorno hacia el kiosco parroquial, donde vamos a tener el encendido del árbol navideño en unos minutos aproximadamente. Por ello queremos invitarles a que nos contagien de su cariño, de esa fe, de esa pasión que disfrutamos en esa víspera de Navidad. Que los invito a nuestro Señor Jesucristo traiga bonita alegría para sus hogares. Y lo deseo de Cooperativa Integral de Oro y Crédito y Apocucho y Cope, orgullosamente la Cooperativa del Mayor Crecimiento a nivel regional. Todo eso es gracias a su confianza y a su preferencia. Con usted hacemos esto posible. Cooperativa Yamacucho y Cope les saluda en esta noche. Feliz Navidad y desde luego compartimos entonces los detalles. Un calendario, los pachones, ¿qué más tenemos por ahí? Pero globos, luces. Por aquí viene nuestro Santa, ese Santa sí es de verdad, de peso completo, y queremos compartir entonces. También viene el convite, señoras y señores. El convite nos está acompañando en esta noche muy especial, así que preparen sus cámaras, porque esto está apenas que empieza y va a estar extraordinario. Cooperativa Yamancoch y Cope, y les desea una feliz Navidad y un peligroso y próspero año nuevo 2020. Chino de Reyes, motivo, razones y pretextos. Vamos a seguir invitando de ese maravilloso recorrido. Vamos a seguir disfrutando entonces esta noche especial de la compañía de Jorge y estamos observando las diferentes participaciones de empresas de acá de Jacaltenango. Dulces. Disfrutar la inauguración del arbolito navideño, así que de parte de Iglesia y Crédito venimos también a disfrutar este desfile de carrozas, así que excelente noche lo que se vive, por supuesto, en Jacaltenango. Saludos de parte de Iglesia y Crédito. Si usted desea ahora su computadora, pues nosotros estamos ubicados acá en las cruces, y que compila a pocos pasos enfrente de Congresi, así que una excelente noche, por supuesto, saludos de parte de mi PC Crédito. Queremos comentarles que por acá hay una participación de convite. Atentos. Estemos atentos porque viene la danza del convite. Compartir, debemos compartir para que cada día Radio Jacaltenango vaya siendo más grande, la radio oficial de Jacaltenango.
En este momento estamos en la casa de Oreguiño Caposeco. Radio Jacaltenango se une a esta festividad. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Ya vemos, allá Santa Claus está regalando dulces. Ahora demasiado a los vehículos, ya que pues, siempre dificulta un poco la visión, y entonces no fijarse que van a dar un accidente, pues, y no queremos entonces pues, la recomendación para todos, porque no es demasiado a los vehículos. Bueno, queremos indicar que esto es prácticamente desfile de carrozas de las diferentes empresas existentes en Jacaltenango. Yeah.
Jacaltenango, la radio de todos los jacaltecos, finaliza su transmisión. Los esperamos para el domingo a partir de las 2 de la tarde al segundo festival de la Maripa Jacalteca. No falte usted. Gocemos entonces de la música jacalteca, la música tradicional, la música de la marimba, muy indispensable. La marimba jacalteca tiene una relación directa con la religión católica por las novenas, por las celebraciones que se hacen en diferentes cantones, diferentes comunidades. Y hoy entonces hacemos la cordial invitación y le decimos que hasta pronto. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y feliz noche.